Biblia Católica Online, Salmo 27. Es un salmo de confianza intrépida en momentos difíciles. La Biblia dice que es de David. La Iglesia lo reza en Semana Santa. Es como la anticipación de aquella famosa frase que San Pablo iba a decir después: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Romanos 8. La primera parte es una oración de esperanza en Dios cuando fallan todas las esperanzas humanas. Una plegaria muy oportuna para cuando llegan momentos de desaliento. La segunda parte es una súplica para aquellas ocasiones en las que parece que Dios ha escondido su rostro y que no nos hace caso. Probablemente Jesucristo recitó este salmo durante su pasión. También nosotros en los momentos difíciles de la vida debemos recitarlo. Aquí la confianza en Dios es entusiasta. Nos presenta el clásico balanceo entre el peligro de dejarnos vencer por la desconfianza en las tribulaciones y la serena paz que trae al alma el saber que si estamos con Dios, no hay nada que temer aunque un ejército se presente a combatirnos. Oremos, hermanos, con el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados, ellos tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Aunque hagan guerra contra mí, permaneceré tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor adorando en su templo. El Señor me protegerá bajo su sombra el día del peligro, me pondrá a salvo como sobre una roca. Así podré ofrecer sacrificios en su templo y aclamar y tocar y cantar en honor del Señor. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Mi corazón me dice: busca la presencia del Señor. Y yo digo: tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no te escondas de mí. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame el buen camino, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mis adversarios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Ten confianza y espera en el Señor. Sé valiente. Ten valor. Sí, ten confianza en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.